Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariana Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, martes 4 de abril de 2023. Comenzamos con los futuros de índice Dow Jones, que cotizan a 33.666 puntos, una tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en 33.775, 33.940 y 34.160 puntos. A la baja, 33.420 y 33.205 puntos, con esta línea de tendencia que guía el movimiento del índice en las últimas sesiones, que sigue a esta otra línea algo más lejana, una línea principal en esta temporalidad, y los indicadores que presentan señales alcistas, pero también con una sobrecompra extrema del 80% de demanda, momento que se mantiene muy fuerte en esta velocidad alcista, si bien ha perdido algo de intensidad en las últimas 24 horas, con velas muy pequeñas que no tienen un cuerpo importante y un estocástico ya agotado en su instancia superior. Todo parece indicar que puede haber una corrección a la baja, buscando por lo menos esta zona de esta línea de tendencia proyectada en las próximas velas de 4 horas. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 4.140 puntos y una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con dos líneas de tendencia, una lejana, la línea de tendencia principal, una secundaria que tiene todos estos puntos de apoyo y que parece ahora darle soporte de cara a las próximas sesiones al índice, con objetivos en 4.160, 4.175, 4.195 puntos. A la baja, 4.120, 4.100 y 4.080 puntos, con esta serie de indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, anticipando ganancias adicionales del índice durante las próximas horas. En tanto, el Nasdaq 100 cotiza a 13.289 puntos, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en 13.395, 13.495 y 13.605 puntos, a la baja 13.220, 13.125, 13.035 puntos, con indicadores que presentan señales de agotamiento en el corto plazo sobrecomprado el índice, y con una divergencia entre momento y la curva de precios que ha perdido velocidad y dirección en las últimas sesiones, y esto parece anticipar un movimiento a la baja del índice durante las próximas horas, que tiene esta velocidad que, si la quiebra, tiene un cambio de tendencia inminente durante la próxima sesión. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles.